Hola, muy buenas capulloides y capulloidas. En este vídeo voy a enseñar pues a mis tres hijos, sí, porque ya tengo una edad y es normal ser padre ya a ciertos momentos de la vida. Y por un lado, pues os presento a este, que fue el primero que tuve, y curiosamente pues no lo traté muy bien como padre primerizo, porque le llené la cara de plastilina, chicle, etcétera, y esto ya no sé ni cómo quitarlo porque esta mierda tiene como, no sé, el juguete le está intentando buscar algún tipo de fecha, pero tiene que ser de finales de los 90, principio de los 2000, no sé, yo era bastante crío, o sería del 2003, 2004, por ahí. Este Hulk, concretamente, pues venía con una jaula, que tú la montabas así en plan suavecita, y tú le vas aquí detrás, que tiene una palanquita, y así abre la boca, se le abre un poquito la camisa, levanta los puños y al golpear así, la jaula se la cargaba y gritaba. Porque lo que tiene aquí, cuando se le abre un poquito la camisa a su abuelo, es como si fuera el altavoz, ¿vale? Entonces hace brrr, se le abre la camisita, suena y mete el puño y se carga la jaula. Es un juguete que, a pesar del mal estado y la mala conservación, porque me pilló muy chico, de hecho por aquí está sucio y tal, tendría que darle un lavado. No sé si podría hacer que sonara alguna vez, no lo sé, porque creo que las pilas van aquí. Espero que no se sulfaten, lo típico, y ya a tomar por saco. Lo que sí he perdido es las jaulas están totalmente desaparecidas. Un colega mío lo tiene completo, lo tiene con jaula y todo. Y tenía el suelo y... pero lo perdí. Pero bueno, digamos que conseguí que sobreviviera esa típica purga materna de juguete. Y lo tengo, de hecho, decorando el cuarto, como buenos recuerdos, porque este Hulk me gustó muchísimo en su momento. Y aunque está en mal estado, pues me sigue molando. Otro de mis hijos ha sido un reciente regalo de mi hermano, que se ha portado y me ha comprado, pues... este no lo tengo ni abierto, está en su embalaje original, ¿vale? Me veo grabado, me veo reflejado en el plástico. Es un Hulk, como veis aquí. Pesa, de hecho pesa bastante. Pone increíble Hulk. Es como pone... especial, es una edición coleccionista especial. Es una figura de acción, se supone que es especial. Es como una edición coleccionista. Pone aquí en el... aquí, como de subtítulo. Mola mucho, la verdad, este Hulk, a ver si el plástico deja que sea un poquito mejor. Está bastante chulo, detrás tiene una roca y, como digo, pesa. El dibujo de la caja es brutalísimo, ¿vale? Es increíblemente chulo. Y bueno, por detrás te vienen los modelos. Te viene aquí un poquito la historia de Hulk, creo que era en inglés. Sí, te pone que está transformado porque se expuso a una bomba gamma, la radiación. Pues viene aquí su descripción, otro dibujito, el Hulk rojo. Que la verdad es que me encantaría tenerlo, pero vamos, el Hulk gris también es increíble, el Ultimate Hulk, el Hulk este rojo, el rojo, perdón, este, y el gris, me parece una pasada, vamos, igual que el verde, la verdad es que están muy chulos. No soy mucho de figuritas, pero es que esto no se considera ni figurita, esto es un figurazo porque esto es grande, si lo comparas conmigo, pero bueno, mi hermano se animó por el cumple, que no es que cumpla yo años ahora, de hace tiempo, pero lo quiero enseñar ahora. Y nada, pues mola muchísimo, la verdad, lo voy a dejar en su embalaje seguramente. Porque no sé, me gusta así tal y como está. La caja además muy bonita con los dibujos. Mola mucho. Y una cosa que es del 2009, que es otro de mis hijos. Os voy a dar una pista. Para los más fricos, sabréis de dónde viene esto. Sobre todo por el iconito este de aquí abajo. ¿Vale? Y aquí. Pues sí, es justamente de Gears of Wars. O Gear of War, como diría yo siempre. Y tengo a Marcus, ¿vale? Aquí está Marcus. Esta caja es del 2009, es una figura que también fue un regalo. Y bueno, aquí como veis, la cajita, vamos, conserva la caja ya se está reventando, obviamente. Pero aquí está Marco en plan peleando. Aquí te viene un poquito algunas escenas del juego y tal. Te viene aquí concretamente, viene en inglés, te viene una pequeña descripción de Marco, escenas del juego. Aquí más personajes, aquí debajo, ¿vale? Es del 1, del Halo War 1. Y aquí otra fotito de Marcus, súper interesante y sexy. Este creo que sí lo llegué a abrir, pero la verdad es que sacarlo es un poco por culo porque tiene el plástico protector, así que os vais a tener que conformar con verlo como si fuera Toy Story metido en la cajita. Y no sé, quería simplemente enseñaros que, aunque no soy muy de figura, sinceramente, tiene un cuchillo ahí en la parte de la pierna. Tiene un cuchillito que creo que se le puede sacar y se lo puede poner en la mano, al igual que la pistola se le puede poner. Lo que pasa, yo antes lo tenía donde tengo el Alien, aquí en el escritorio lo tenía puesto el Marcus, pero se caía muchísimo y una figura de esta importancia, de este peso y de este tamaño, pues que se caiga continuamente, pues digamos que la revienta.
Entonces opté por dejarlo en la caja y así, guardándolo en la caja, tenía una buena excusa pues para que la caja no se tirara, porque la caja es gigantesca y obviamente esto siempre se va a querer tirar. Así que nada, quería hacer un vídeo así cortito, en plan, no soy muy de figuras, pero cuando me regalan algo así, pues lo valoro y lo dejo en su caja original porque mola mucho, aunque este, como digo, está abierto. Es del año 2009, porque aquí debajo ponía como una especie de copyright y cosas así, ¿vale? Ponía que era daño, está al revés. Le estoy dando una paliza a Marco, que lo escucho moverse, pero bueno, por ahí ponía 2009, tampoco, o sea, ahora mismo... Bueno, yo creo que sí, yo lo vi antes de hacer el vídeo, visto que era 2009. El Marco este está moviendo para todos lados, así que voy a tener más cuidadillo de no volcarlo tanto, que no está agarrado. Y nada, pues os quería presentar a mis tres hijos, esos son. Y espero que me dejen de regalar figuras gigantescas porque no me caben. Y porque conservo las cajas, si no cogerían una de polvo y de mierda, increíble. Así que nada, quería simplemente un vídeo así más cortito, enseñando unas figuras que son, sinceramente, son muy vistosas, son increíbles. Y nada, solo me falta una de Venom así grande, la de Venom, y ya, completado. Yo todo lo que sea malvados, antihéroes y cosas así, me encanta. Así que bueno, que nada, que vídeo cortito y explicativo y graciosito, y nada, y espero que os mole, y si no, pues nos vamos a ver en el próximo vídeo. Hasta luego, capulloides. Chao.